Por fin, libre de cucarachas. Uy. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿No has visto a Cuca? ¿Cuca? Sí, Cuca. No conozco ninguna Cuca, no la he visto nunca. Cuca, mi cucaracha mascota, estaba aquí adentro. ¡Ah, Cuca! Sí, Cuca, sí. Es que, amigo, ¿sí? Tengo algo muy triste que decirte. ¿Qué pasó? Es que... No, siéntate. No, me estás asustando. Cuca tuvo que irse. Se nos fue. Su sueño era recorrer el mundo y estar contigo se lo impedía. Tuvo que irse así, sin decir adiós. Me lo dijo con lágrimas en los ojos. Creo que le dolió más a ella que a ti. Cuca. Estoy tan orgulloso de él. Tenía tantos sueños y metas. No era como las otras. Cuca. Cuquita. Ahora vamos, que hay que continuar con el plan. Insensible. No. Es lo que Cuca hubiese querido. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Guácala! ¿Qué es eso? ¡Huele horrible! ¡Tápalo ya! A mí me huele a victoria. Ahora todo depende de ti, Jano. Pues, ¿qué tengo que hacer? Porque esto huele terrible, oye. Lo que tienes que hacer es escabullirte al car wash de Lorenza. Luego dejas caer esto discretamente y habrá una peste en segundos. Luego los clientes saldrán corriendo y adivina qué car wash irán. Ya sé, el de aquí a dos cuadras. Está muy bonito, la verdad. No, menso, no. Al nuestro, que es el más cercano. Así que corre de una vez que ya no tenemos clientes. Pero tápalo bien, ¿eh? Suerte. Aquiles, sé que no es competencia, pero yo ya llevo dos coches lavados y tú, cero. Lo que yo estoy haciendo es mucho más importante, ¿sí? Estoy buscando, en la red, toda la información sobre Ricardo Vela. ¿A poco entraste a los archivos secretos del FBI? Mejor aún, estoy investigando en un sistema sofisticado de búsqueda. Y además, no le falla ni a los espías internacionales. ¿Y qué es lo que has encontrado en tu tan sofisticado sistema? Nada, la verdad. Pero ya no sé qué hacer. Mira, parece que hay una coincidencia. ¡Es él! ¡Es él! ¿Pero quién es Saúma Vela? Pues ahí dice que es su hija. Y también nuestra llave para acceder a Ricardo Vela. Ah, sí. Mamacita, ¿qué hora sales por el pan? ¿Qué? ¿Lo lograste? ¿Qué es ese olor? No me digas que... Al menos dime que se te cayó cerca. ¡Jano! Se me cayó aquí a la vuelta. Y se me chorreó todo encima. ¿Sabes qué? No te quiero ver, vete a bañar porque me vas a dejar apestoso el car wash y ya no vamos a tener un cliente. Vete por ahí, vete. Thank you.